la mujer a partir de estos últimos años ha tomado mucha trascendencia dentro de lo que es el automovilismo y así también en todos los deportes, ¿no? Siempre yo digo que la mujer a través de hecho fue ganando un poco el espacio que nos merecíamos dentro de los distintos deportes, ¿no? Yo siento que cada vez somos más las mujeres que entran al mundo motor. Cada vez más mujeres no solo van a ver las carreras, sino que también quieren ser parte del rally. Bueno, aquí en Perú somos muy pocas las que estamos en este mundo. En autos somos 3, 4, 5 máximo, en motos igual. Pero yo creo que tengo una experiencia muy positiva dentro del mundo automotor siendo mujer. Siempre he tenido una buena acogida, siempre he tenido experiencias bastante positivas en el círculo. Pero bueno, también creo que falta muchísimo, muchísimo para que haya una igualdad de oportunidades, ¿no? Para las mujeres. La verdad es que para una mujer es muy difícil poder subirse a un auto de carreras. También está el tema de los prejuicios, ¿no? Y bueno, como de enfrentarse a eso social que muchas veces también genera como miedos y ciertas trabas. Hacemos notar de que no es un deporte solo para hombres, sino que nosotros también podemos formar parte y hacerlo bien, que es en el fondo lo importante. Mis referentes siempre fueron las mujeres internacionales que empezaron a formar parte, digamos, de lo que era el automovilismo en sí. Michelle Mouton para mí es una persona que admiro, que ha hecho muchísimo por el automovilismo. Mi referente principal fue Ailka Minor, que es una navegante experimentadísima. Las últimas carreras las corrió el año pasado con Eivind Brynildsen en la WRC2. La verdad que para mí mi mamá fue mi referente en todo, ¿no? En la vida, y obviamente fue una ficha muy importante para que yo pudiera desarrollarme en esta profesión y en este deporte que es mi pasión, es la pasión de mi familia, ¿no? Acá todos lo vivimos como un estilo de vida, el rally. Tengo a mi abuela, que mi abuela corrió algunas carreras en el Mini Cooper en esos años. Y bueno, por supuesto a mi mamá. Mi mamá corrió en la Fórmula 4 varios años. Pero Michelle Mouton de hecho es una piloto súper admirable y alguien a quien aspiro al 100%. Una de las preguntas que a veces me hacen, ¿no? Como más que nada en el 8M, de qué referentes mujeres tengo. Y la verdad que mi respuesta es que toda mujer que luche por sus sueños y tenga como la valentía de ser auténtica, para mí ya es referente. Obviamente decirles que a todas las mujeres un feliz día, que si bien el rol de ser mujer hoy día ha ido mejorando, sé que muchas tienen que vivir y aceptar experiencias que no son justas, pero con el tiempo, por lo menos hablo por mí y por sé que muchas mujeres luchadoras van a seguir buscando porque esos derechos se hagan válidos y podamos estar más equiparadas con los hombres, en el sentido de lo que decían antes, de que podamos mostrar si es que algo nos gusta, que podamos trabajar en lo que nos gusta sin tener una limitación solo por nuestro género. Yo creo que la mujer tiene que hacer para tener su lugar. Haciendo es la única manera. Uno hace las cosas bien y le pone todo su empeño y llega a los resultados. Es perseverancia, constancia. Si es la pasión de uno, uno tiene que seguir por ese objetivo, ¿no? Tratar de conseguirlo y de seguir avanzando. Creo que todo es posible, pero es perseverar y trabajar mucho para lograrlo. Recuerden que son increíbles, que tienen todo para salir adelante, para luchar, para ganar, sea cual sea su sueño, esté vinculado a un mundo, entre comillas, súper femenino o más predominado por los hombres. Al final lo que te dicta el corazón es lo que te hace feliz, lo que te llena, y tienes absolutamente todo para llegar. En verdad, las amo todas, me encanta ser mujer y espero poder seguir sumando a estas lindas iniciativas. Estoy muy agradecida, Sergio, como les decía antes, por darme esta oportunidad de saludar a tantas mujeres increíbles que,
día a día están luchando por sus sueños, atendiendo a sus familias, siempre buscando la vuelta, ¿no? Eso como que tenemos las mujeres como ese sentido maternal de siempre dar para adelante. Bueno, les mando un beso enorme a todas. Espero que encuentren adentro suyo siempre las fuerzas para seguir adelante, que luchen por sus sueños y que, bueno, hay que seguir todos, tanto las mujeres como los hombres juntos para lograr una mejor realidad y una sociedad más equitativa.